En el planeta Tierra, los océanos son la frontera final. Rebosantes de vida, solo ahora empezamos a comprenderlos. Los seres humanos siempre nos hemos sentido fascinados por el canto de sirena procedente del mar. A pesar de ello, sondar las profundidades resulta problemático para nosotros. En el océano, estamos fuera de nuestro elemento natural y existen muchas razones para mantenernos a distancia. A menudo se piensa que el mar está repleto de vida, que por todas partes nadan criaturas de un tamaño o de otro. Sin embargo, no es así. De hecho, el océano abierto es casi como un desierto, sin nada que comer ni nadie que se lo coma. El océano, al igual que África, tiene sus cinco grandes. Cinco grandes tiburones. Tiburón. Hay pocas palabras que nos pongan tan alerta. El más temido de todos ellos es el gran tiburón blanco. También tenemos al mayor pez del océano, que es un gigante manso, el tiburón ballena. La mayoría de los tiburones son solitarios o se mueven en grupos poco unidos, pero los tiburones martillo se reúnen a cientos. Para algunos, bucear completamente rodeados de tiburones es una experiencia que nadie debería perderse. El tiburón tigre es una de las pocas especies de tiburón que se sabe que ha atacado a personas en contadas ocasiones. Pero es el tiburón sarda el que, sin duda, debe ser considerado el más peligroso para el hombre. Existe una especie de tiburón cuya reputación rivaliza con la del famoso gran blanco. El tiburón tigre. Al igual que ocurre con otras especies peligrosas, se sabe que ha atacado a seres humanos. Pero al contrario que las otras, los tiburones tigre no solamente muerden, sino que devoran. Siempre se les ha dicho a los buzos, si ves uno, sal del agua inmediatamente. De todas las criaturas de las profundidades marinas, ninguna nos hace desear más estar en otro lugar que esta. El tiburón es un personaje evocador en nuestro imaginario cultural. Después de la película Tiburón, los mitos que han devuelto a este fantasmagórico predador han hecho que muchos de nosotros nos lo pensemos dos veces antes de meternos en el océano. Pero no hace falta que creamos en historias de terror sobre devoradores de hombres despiadados para tener miedo. La realidad ya es bastante espantosa. Una mujer de mediana edad, nadadora experta, según los testigos, fue atacada mientras tomaba un baño esta mañana en la playa. Cada día aumentan los ataques indiscriminados de tiburones a seres humanos en todo el mundo. Así ha sido a lo largo del último siglo. El mayor depredador del océano, que llega a medir hasta 6 metros de longitud, es el tiburón que muchos ansían ver, pero con el que nadie quiere encontrarse por sorpresa. Acercarse a ellos desde un barco proporciona momentos de gran exaltación.
Un subidón de adrenalina solo superado por las inmersiones en jaulas junto a estos sobrecogedores animales. Más allá del arrecife está el reino del gran matador. El límite azul, el gran blanco. 2000 kilos de fuerza salvaje al servicio de una boca. Un animal prodigioso que estamos aprendiendo a admirar tras cientos de años de pavor ciego. El tiburón tigre es grande y con un comportamiento marcadamente predatorio. Su agresividad y su apetito, voraz e indiscriminado. Entre los tiburones calificados como peligrosos, solamente unos pocos son devoradores de hombres reconocidos. El tigre es uno de ellos. Otros tiburones han atacado e incluso matado a seres humanos, pero casi nunca han devorado a su víctima. En cierto sentido, los tiburones siempre han gozado de mala fama. El hecho es que hay muchos tipos de tiburones. Shark still looks fake. De las más de 400 especies, solo un puñado, como los tiburones tigre y los tiburones toro, han demostrado ser peligrosas para los seres humanos. El tiburón más grande es el tiburón ballena. Es completamente inofensivo, ya que se alimenta de plancton. I know his name. Los turistas pueden sumergirse sin ningún peligro y nadar entre una miríada de tiburones de arrecife. Los tiburones limón y nodriza varían su ruta para evitar encuentros con los humanos. A pesar de ser un pez, su sangre está 10 grados centígrados más caliente que la del agua que le rodea para conseguir mayor rendimiento muscular en el ataque. Detecta los campos eléctricos generados por sus víctimas y posee un sistema de navegación basado en el campo magnético terrestre. Su olfato es infalible y los músculos que rodean a sus ojos se calientan más que los demás para que la visión sea óptima. El buceo libre, la experiencia más extrema, solo es apto para los profesionales que conocen el terreno y saben entre qué tipo de tiburones es relativamente seguro nadar. Curiosamente, los investigadores científicos han descubierto que cada especie tiene un carácter distinto. Unos son tímidos y cautelosos, y otros, atrevidos y confiados. Del mismo modo que los tiburones blancos, los tiburones tigre están considerados muy peligrosos. Pero prefieren aguas más cálidas en aquellos puntos en los que el océano se ha convertido en un parque de recreo marino. Popular entre hordas de bañistas, buceadores y surfistas. El tiburón tigre más grande puede alcanzar más de 5 metros de largo, pesar más de 600 kilos y poseer alrededor de 100 dientes serrados diseñados para cortar la carne y los tendones. Todo ello combinado con una mandíbula increíblemente bien musculada, podría partir un miembro fácilmente de un solo mordisco. ¡Mordisco!
Bajo el agua, el tiburón tigre está en su elemento. Y lo que hacen mejor los tiburones es matar. La muerte blanca se cobra su tributo una vez más, tiñendo de rojo el sudario azul del bebé otario. Su armamento es material de leyenda, pero el equipo de rastreo de un tiburón es de ciencia ficción. Salvo que no es ficción. El tiburón emplea 2/3 de su cerebro solo para oler. Puede detectar el más ligero rastro de sangre en el agua. Y su sentido del olfato es direccional. Sus 2 cavidades nasales le permiten apuntar al lugar de donde procede el olor, del mismo modo que nuestro par de ojos pueden captar la profundidad de campo. Si hay solo una parte de sangre entre 25 millones de partes de agua de mar, el tiburón es capaz de localizarla. You have got to watch the fire dancing. It's unbelievable. These guys are built. They're unbelievable. These Tahitian guys with the tattoos, they got body. They're unbelievable. Hi. You showed up. Yeah, here I am. La leyenda negra del tiburón blanco se ha forjado basándose en exageraciones. Su fama de leviatán devorador de hombres es absolutamente desmedida. Pero ha servido de excusa para que se les haya pescado sin control durante décadas. Su imponente aspecto hizo de ellos el objeto más codiciado por los buscadores de trofeos. Pero los ataques a humanos han sido pocos y curiosamente muchísimas de las víctimas han sobrevivido. El mito del devorahombres, que comenzó con la reconstrucción de la mandíbula gigantesca de un pariente ya extinguido del gran blanco, se está cambiando poco a poco por la fascinación ante un animal único. Es casi una película de monstruos que aterrorizó al público, convirtiendo la inconfundible imagen de la aleta dorsal del escualo en un símbolo de la muerte en el mar. En su momento, la película tuvo funestas consecuencias para los grandes blancos y muchas otras especies de tiburones. Becky, could I have some coffee, please? El cine hizo un daño irreparable a su reputación. Cada vez que un tiburón ataca a alguien, cunde el pánico entre la población y la exagerada cobertura mediática contribuye a reforzar el antiguo estereotipo. Los tiburones toro no son inofensivos, pero es posible que sean menos agresivos en estas cálidas aguas. Lejos de aquí, pero raramente vista, hay otra especie bastante más amenazadora. A pesar de los miles de nadadores que visitan el arrecife, solamente unos pocos han llegado a darse cuenta de que aquí hay tiburones tigre. Pero si hemos de creer en su fama por atacar a seres humanos, ¿por qué no molestan a semejante cantidad de alimento potencial que ni siquiera llega a enterarse de su presencia? Quizá, como ocurre con todas las malas reputaciones, nada es tan claro como parece. That's right. I'm a lifeguard. All of us here in red are lifeguards. Lifeguard. Come on, we'll give you a lift back to your boat.
Este preciso rastreador también emplea unos órganos sensoriales llamados ampollas de Lorenzini, que detecta los campos eléctricos generados por otras criaturas marinas. Su línea lateral puede captar vibraciones en el agua causadas por el movimiento de un animal cercano. Sin embargo, para percibir desde lejos, el tiburón necesita sus oídos. Tal vez nos cueste ver las orejas de un tiburón, pero pueden oírnos desde casi un kilómetro de distancia. Una prueba del acoso a que ha sido sometido el gran blanco es que cada vez cuesta más esfuerzo dar con él. Las zonas más credenciosas son en Sudáfrica y aquí en Australia, precisamente coincidiendo con la abundancia de colonias de focas y otarios. La caza de tiburones se ha considerado durante mucho tiempo una forma de librarse de una plaga y una amenaza aterradora. Pero los tiburones llevan habitando el océano desde hace 400 millones de años y merecen nuestro respeto y que nos preocupemos por conocerlos mejor. Hace 50 años era tremendamente difícil encontrar financiación para estudiar a los tiburones, pero ahora el mundo está hambriento de información sobre ellos. Los biólogos marinos y otros divulgadores han instado a la gente a desterrar esa percepción del tiburón blanco como una vengativa máquina devora hombres, y así empiecen a considerarlo como la antigua criatura marina, compleja e incomprendida que es. Los grandes tiburones blancos no son asesinos indiscriminados. De hecho, no tienen ningún interés en atacar a las personas. Se cree que las veces que han mordido a la gente ha sido por mera curiosidad o por haberlos confundido con otra cosa. El gran blanco y el tiburón tigre puede que compartan la cúspide de los tiburones peligrosos, pero lo cierto es que pertenecen a diferentes familias. Los tigre, junto con muchas otras especies tropicales, son tiburones requiem. This place, Meg Proof. I mean, Jonas was always afraid of this. Yeah, I'm on it. I was also thinking. Se caracterizan por un párpado protector distintivo denominado membrana nictitante, que cubre el ojo durante la fase final del ataque. Los territorios de ambas especies se solapan. Igualmente cómodo en aguas más frías, el gran blanco puede encontrarse a lo largo de toda la línea costera sudafricana. Se cree que los tiburones tigre están ligados a las aguas más cálidas. En Sudáfrica se pide a los bañistas y surfistas que no se internen en el mar cuando las aguas están revueltas o turbias. Contemplando esta escena, resulta difícil creer que este animal tiene una de las peores reputaciones entre los nadadores y los observadores de tiburones. Uno de sus nombres comunes lo dice todo. Le llaman el tiburón devorador de hombres. Son especialmente sensibles a los sonidos intermitentes de baja frecuencia emitidos por animales débiles o heridos. Pero, a pesar de que nuestra comprensión de sus extraordinarios sentidos está mejorando, la investigación científica sistemática sobre los tiburones cojea debido a ciertos problemas obvios. Para empezar, no todos los investigadores están dispuestos a acercarse en exceso a un asesino tan eficiente en su propio hogar. El gran tiburón blanco es el predador más grande del océano. Con un peso máximo de 2 toneladas, el gran tiburón blanco puede acumular casi 300 kilos por metro de largo. Y el 80% de su cuerpo es puro músculo. Algunos científicos han calculado su velocidad máxima en 33 kilómetros por hora, 3 veces más rápido que el mejor nadador olímpico. Ahora sabemos que el tiburón blanco solo ataca hombres por error o autodefensa, al confundirlos en aguas turbias con sus presas habituales, los osos marinos.
Ahora entendemos por qué en esos casos muerden una vez y sueltan la presa al comprobar la textura y el sabor humanos, que no les gusta. Ahora sabemos que mueren muchas más personas cada año en el mundo por causa de los rayos o de las abejas que por el ataque de estos animales. Si no ven con claridad, los tiburones blancos pueden confundir la silueta de un nadador o de un surfista con la de sus presas naturales, las focas. Los tiburones son cazadores hábiles y sigilosos. Lanzan el ataque desde la profundidad del océano, atrapando a su objetivo entre sus fauces al llegar a la superficie. Cuando atrapan a una persona, la mayor parte de las veces la sueltan enseguida. Sus dientes triangulares y cerrados son instrumentos cortantes de precisión. Perfectos para despedazar a los mamíferos de los que se alimentan. Por desgracia, para las víctimas humanas que capturan por equivocación, el primer mordisco puede ser mortal. Curiosamente, a diferencia de la mayoría de los peces, los tiburones no son animales de sangre fría. Son capaces de regular su temperatura y elevarla hasta los 14 grados cuando están en aguas muy frías. Oh, shit. El tener la sangre relativamente caliente es uno de los factores que ha permitido a los tiburones blancos habitar en mares templados, que tienen temperaturas demasiado bajas para el resto de especies de escualos. El calor del cuerpo también hace que los músculos trabajen de forma más eficiente y puedan liberar así la gran cantidad de energía que necesitan para atrapar a sus presas. El tiburón tigre es, sin discusión, un formidable depredador. Puede captar ondas de presión de muy baja frecuencia, como las que emite una criatura herida. Cuando ataca, lo hace de modo tan agresivo que la confrontación resulta una de las más brutales que pueden encontrarse en el mar. Los tiburones tigres se alimentan de una amplia variedad de vida marina, desde cualquier pez hasta focas e incluso tiburones más pequeños. Mientras los dientes de la mayoría de los tiburones están diseñados para cortar con los de arriba y agarrar con los de abajo, el tiburón tigre cuenta con filas de dientes prácticamente idénticas arriba y abajo. Su disposición en forma de hoz es única, formando triángulos con dientes fuertemente cerrados y una profunda muesca en la parte de atrás. La presión que la mandíbula puede ejercer es de unas 3 toneladas por centímetro cuadrado. Thanks a lot. Well, hey. Don't go anywhere. En los océanos existen relativamente pocos tiburones como estos. En realidad, solo hay 4 lugares en el mundo donde se puede estar seguro de ver alguno. Los grandes tiburones blancos deben encontrar bancos de peces que puedan sustentarlos. Cuando pesas casi 2 toneladas, tienes que comer mucho. No hay tantos lugares que contengan fuentes de alimento adecuadas.
Y por desgracia, las que hay casi siempre se hallan en aguas sombrías y tenebrosas. En 1985, la doctora Eugenie Clark, una de las ictiólogas y buceadoras más preeminentes del mundo, consiguió filmar una de las primeras imágenes de este tiburón prehistórico. Como si alguien le hubiese dado la entrada, una figura grande y amenazadora comienza a materializarse. El ejemplar de una antigua especie del pasado más oscuro y remoto del planeta. Sent you back to the future. Yeah. Oh, I know you did send me back to the future, but I'm back. I'm back from the future. Great Scott. Su discreción es tal que en mares donde no quedan ya casi focas y los tiburones blancos devoran otras presas que no se parecen al hombre, no solo no hay ataques, sino que la gente ni siquiera sospecha que existen. Esto ocurre, por ejemplo, en las costas mediterráneas de España, donde los millones de turistas que se bañan en las playas ignoran que comparten el agua con este animal. El gran blanco, que llega a vivir unos 40 años, no alcanza la madurez sexual hasta los 10 años de vida. Ello, unido a su baja tasa de natalidad, hace que sus poblaciones puedan estar seriamente dañadas. Los tiburones blancos que viven junto a las costas de California cazan elefantes marinos. En el litoral sudafricano, cerca de Ciudad del Cabo, su objetivo son los osos marinos del Cabo. El nombre de tiburón blanco no es demasiado apropiado para este animal. Si bien tienen el vientre completamente blanco cuando asoman a la superficie, todo lo que vemos es de color gris. Cuando un ejemplar adulto nada cerca del lecho marino, está perfectamente camuflado y es muy difícil que una foca lo distinga desde arriba. Como no los ven, pero saben que pueden estar debajo de ellas, las focas se desplazan muy rápido. Los tiburones blancos crecen entre 25 y 30 centímetros al año y es un proceso para el que tienen que estar muy bien alimentados. Con un buen atracón de focas, un tiburón puede alimentarse para más de una semana. Los tiburones también están marcados por las mordeduras de su propia especie. Los ejemplares dominantes marcan los límites agrediendo a los que están por debajo en jerarquía. Los tiburones blancos son los lobos solitarios de la familia. Han colonizado las aguas frías en las que abundan las focas. Al alimentarse de una carne tan grasa, pueden aprovechar la energía térmica del aislante con el que las focas conservan el calor para aumentar su propia temperatura. Combinada con este violento cabeceo, pueden partir en dos literalmente a sus víctimas. Las grandes tortugas se encuentran normalmente en los menús de los tiburones tigre de más de 3 metros, que cuentan con suficiente fuerza en la mandíbula para entendérselas con un caparazón de semejante dureza. Se trata de un pez grande y de poderosa constitución. Mantenerlo en marcha requiere mucho combustible. De modo que no ser melindroso a la hora de comer ayuda. Los grandes tiburones blancos están dejando tranquilas a las focas. La respuesta tal vez esté aquí, en Malaponi Cove, que los pescadores denominan el corredor de los atunes. Un canal de aguas poco profundas situado en el extremo sur de la isla por donde pasan cada año los bancos de atunes migradores. Son capaces de recorrer grandes distancias.
Los investigadores han comprobado que todos los años, con los cambios estacionales, los tiburones californianos se trasladan a Hawái. Un ejemplar que se marcó en Sudáfrica apareció en la costa oeste de Australia. Disponemos de nuevos datos sobre sus movimientos y hábitos en el litoral sudafricano. Estos ejemplares jóvenes nadan a lo largo de la costa en busca de peces que habitan o se alimentan en el lecho marino. Cuando crecen un poco más, pescan peces más grandes, como caballas, atunes y bonitos. Aunque un atún sano puede superar en velocidad a un gran tiburón blanco, tal vez los escualos vienen a estas aguas con la esperanza de atrapar algún pez azul enfermo o moribundo. Los investigadores que se dedican a marcarlos para rastrear sus movimientos han observado que se acercan a las franjas costeras y a las personas con más frecuencia de lo que se pensaba. El hecho de que los ataques sean tan aislados vuelve a ilustrar lo poco que les interesamos como alimento. Trust me. También han averiguado que los adultos descansan cerca de la costa cuando las mareas bajan y las corrientes se calman. Son especies de aguas profundas que suelen evitar los bosques de kelp. El gran tiburón blanco se siente inequívocamente atraído por el sónico de tiburones. Suena como si fuera comida, pero no sabe como tal. Este animal fantástico es un símbolo del mar en el que vive. Un mar al que poco a poco vamos dando mordiscos mucho más peligrosos que los del gran blanco. Which is more than I can say about you. Dipshit! Visto desde la costa, el mar nos parece invencible.
nos hace sentir pequeños y despreciamos nuestra propia capacidad de destrucción. I'll be right back. Pero ahí abajo, la vida diaria es muy dura para todos.